muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, disfruten del directo. Mi nombre es Ricky, bienvenidos a Tower of Fantasy. Hola, Sarita, hermosa, bichito, ¿cómo has estado? Gracias por acompañarme en esta cosa. Y no sé cómo... Vale, yo ya ingresé, no sé, nivel 1, mostrar... Básica, a ver, Córdoba, ¿cómo estás? Gracias. Esto, yo no he hecho nada, 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 ¿vale? Conformidad, idioma, español, idioma de voz de juego, inglés y... coreano, ¿vale? ¿Qué nombre le vas a poner? Yo le voy a poner Yajika. Hola, bro, ¿cómo estás, bro? Espero que estés muy bien. Disfrutes del directo, a ver. Estoy bien, tiempo sin verte, bro. Y estamos ingresando. Acabé de instalar hace nada, Tower of Fantasy. Plantillas, ¿qué es plantillas? Ok. Pulsa donde sea para entrar en el juego, dice. Pero plantilla, ¿esto para qué? Emanuel, ¿cómo estás? Gracias por el directo. Y esto que... No, ustedes ya hicieron esto. Yo no sé qué es eso. Ponle en el... Le ponemos... Daniel, ¿cómo estás? Daniel Hernández, bienvenido. Ay, venga, ven. Mira eso, ya se puso mi vale. No sé qué es esto, ¿vale? Apariencia, cabello. Oye, se ve mucho más fluido que cuando jugamos en la beta, ¿vale? En la beta, ¿vale? Te vistes como tu waifu, es, digamos, la forma base. Vale, ahí está. ¡Oh, man! En los que jugamos en la beta, esto cambia. Esto cambia bastante, ¿vale? Esto cambia bastante en la beta. Es la personalización de personajes. Y antes de entrar, escoge un servidor donde estás bien. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco muchísimo. Y acá tenemos esta. Esta se parece muchísimo a Noel. ¿Te acuerdan? Que teníamos a Noel. Y era... ok, no tenía esto del brazo. No tenía esta de acá. Está bien, ¿vale? Esta de aquí. Mira, el cabello le arreglaron porque el cabello estaba medio muy feo. ¿Se acuerdan que tenía el cabello medio extraño, ¿vale? Yo solo tengo el launcher, no he tenido tiempo para descargar los rayos. Cada parte la personalizas. Solo voy a hacer personaje y voy a iniciar nada más. Y acá tenemos... Oh, la carita le cambiaron, ¿no? La carita le cambiaron a esta muchachita. Y el cabello, como les digo, se ve mucho más fluido. Excelente. Me agrada esto. Y esta es la otra. Oh. Como les dije, no me gustan tan blancas. Eso es más elegir la forma del cuerpo. Eso es para elegir la forma del cuerpo. Oh, yo creo que le voy a elegir esta. No. Esta. No, es que esta no me gusta. No me gusta para nada. Estoy entre las dos primeras. Entre las dos primeras de aquí y esta de acá. No hay plantillas, dice. Y esta. Estoy entre estas tres, ¿vale? La hacemos ahorita, ¿va? Voy a hacerlo ahorita mi personaje. Si es que es primera vez que ya termino, me presento. Mi nombre es Rick y bienvenidos a Tower of Fantasy. Plantilla popular, dicen. Oh, mira, aquí tenemos uno juntado. what? No la puedo ver. Los datos se importaron de forma de aceptar. Oh, mira, es como... Ok, es un ajutado, ¿vale? Es un ajutado. Vale, aquí tenemos una Kekin. Puedes personalizar a tu personaje, Rick. ¿En serio? Vamos a ver ahorita. Me gusta la de cabello corto. Vamos a ver con la de cabello corto. Acá tenemos a otra. Oh, mira, esta es como Might, ¿no? Esta es como Might. Vale, no puedo bajar. Qué extraño. Ah, tengo que jalar. Aquí tenemos a Hinata. ¡Ah, a ver! ¡Esa es Hinata! A ver, ¿quién más tenemos? Nadie más, ¿vale? Esto es lo que han hecho ellos. Oye, lol, ¿por qué me salí? ¿Dónde? What? Plantillas, ¿vale? Vamos a hacer esta. ¿Se acuerdan que esta fue la última? O creo que esta... Ya, apariencia. Sí, ha cambiado bastante esto, sí. Este es el de la beta. Este también es de la beta. Yo creo que le voy a poner este. Cabello. ¿Le podemos poner orejas? Ah. Podemos ponerle orejas. Ok. Color trasero. ¿Y eso qué tiene que ver? What? Es como la de Honkai, ¿no? Sí, es como la de Honkai. ¿Vale? Oh, mira, el cabello está aquí. Me encanta más este.
No tiene mucho. Antes había más. ¿Se acuerdan que había muchos más cabellos? Ah, sí, había más. Esta, ok. Me gusta porque puedes cambiarle. Lo voy a dejar esta, ¿vale? Me encanta más esta. Así como que, para los lados. ¿Vale? Y le voy a dejar ninguno. Dejamos este. Yo creo que le voy a dejar este. Con los auriculares, todo de gamer. No, orejas, no, no, no. Creo que los auriculares quedarían muy bien, ¿vale? ¿Vale? Color trasero. Y le vamos a dejar un amarillo. No. Un violeta oscuro. Ahí. ¡Ajá! Mira, yo haciendo mi. Vale. Prendedisco, estás en el Predator. Yo la personalicé la mía ya, ajustado con más no plana. Ah, caray, no plana, un ajustado no plana, dice. Yo vengo a ser el personaje, si alguien se pregunta del gameplay o lo que quiera que sea, yo vengo a ser el personaje. Y después, si tenemos tiempo, me voy al gameplay. Nada más, nada más, nada más, nada más. Ok, dice personalizado plantillas en medio, dice. Ah, y tiene que estar cabello largo, pues obviamente. Atrás, vamos a ver atrás cómo se mira. A ver, podemos ponerle atrás. ¡Oh, man! Ok, esto. Oh, cambia bastante, ¿no? Oh, mira. No me gusta mucho eso. Está más normalito, es como una jean. Este me encanta. Yo creo que le voy a dejar este. Vamos a ver otro más. Aquí este. Este es como el cabello de Zhongli. Con tanto que tiene dosis, vendría unas 3 horas ahí. Este es el cabello de Zhongli. Le voy a poner la colita esta de arriba. ¿Se acuerdan que estaba hacia arriba? Esta no, pero más corta, ¿vale? Había una colita corta. Oh, mira esto. Oh, eso está interesante. Pero había una colita corta. No, esa es la larga. Una colita, una colita. Yo haciendo mi personaje, ¿va? No. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está? Voy a revisar todos. Bulma. Aquí está. ¿No hay personaje masculino? Sí, creo que hay personajes masculinos. A ver. Pero creo que se me irá. Creo que hay personajes masculinos, pero a mí me apareció directamente femenino. A ver, plantillas, pero a ver. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ah, mirá! Oh, entonces me voy vato. No sé ustedes, me voy vato. Me voy vato. Oye, y este no tiene piernas, ¿no? Me voy vato. Este no tiene piernas. Tiene unas piernas de... ¡Oh! Le agregaron este. Me voy vato. ¿Me voy vato o waifu? ¿Qué dicen? Este me encanta, ¿vale? Es como un robot. Sí, es como un cyborg. Es un cyborg, ¿vale? Es un cyborg. Este es un cyborg, ¿vale? Y la waifu. Es que, a ver, si ustedes eligen una apariencia, creo que se queda esa apariencia. Después la podemos modificar. Y no sé si es que podemos elegir waifu después, ¿va? No sé si desinstalar Genshin para dedicarme al Tower. No, hazlo de manera timeada, se puede decir. Juega un rato Genshin, te vas al Tower y así. Digo, ¿no? Tan waifu. La mayoría tiene waifus, sí, o la mayoría tiene waifus, ¿no? Me agradó muchísimo este, pero las piernas no me agradó para nada. Este me agradaron las piernas, parecen las mías bien flaquitas. Ah, le podemos poner la ropa del otro. Ah, pero morada no, azul. Un blanco, en blanco, en blanco lo vamos a poner. No, no, no. En blanco rosado, un blanco. Oh, Eida, me voy vato, ¿vale? Me voy vato. No sé ustedes, pero yo me voy vato. Yo me voy vato. Y después podemos hacer una waifu mucho mejor. Oh.
men, no. Voy a hacer Kirito. ¿Por qué no me pongo Kirito? Ya debe estar puesto Kirito. Oh, no, ve, no. Men, ¿en serio? ¡Ah! Orgasmo. Ok. Este dice, elige otro tipo de cabello. Oh, man. Vale, vale, vale. ¿Cabello, cabello qué? ¿Qué cabello qué? Aquí, aquí, aquí. Oh, este parece de Final Fantasy, ¿sí? No, sin waifu no hay buitre. Trataré de hacerme a Nilou. Ah, caray. ¿La hacemos waifus? ¿Quieren waifus? Ah, oh, man, en serio. Es que si quiero... Ay, no se puede ver. Oh, mira, mira eso. Oh, shit, me voy a hacer a Goku. ¡Ay, tiene colita! ¡Es que tiene colita! Ok, vamos a hacer waifus. Vamos a hacer waifus. ¿Quieren waifus? Vamos a hacer waifus. Oh, ¿no dije yo? ¿Dijeron ustedes? Waifus. Le voy a poner esta, ¿eh? Una waifu todo locochona para que ustedes lleguen a verla. Nada más. Vale, ahora creo que lo vamos a cambiar a un... Eso mismo. Me queda mucho el violeta medio clarito. Me encanta mucho ese color. Vale. Después de eso voy a poner en el cabello, que estábamos en el cabello. Que era este. No, no. Era uno medio partidito, ¿no? No. 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 No, este mismo es, ¿vale? Este mismo es. Hola, waifu, waifu. Vamos con waifus, entonces. Vamos con waifus. Ahí, tengo... A ver, ahí. Y vamos a poner los auriculares que estábamos puestos. Los auriculares. Todo waifu con auriculares. ¿Tú? Mamá dice que soy niño, si, si, que si voto por una waifu. Atrás, vamos. Atrás era la colita esta que estaba por aquí, que ya la conozco. Nice, let's go. Ah, el color. Todo, todo. Ahí. Ahí. Está interesante. Yo creo que medio rosa. No, no, no quiero ser Sakura, ¿vale? No, no, no quiero ser Sakura. Sakurosa tampoco quiero ser Sakurosa. Yo creo que le voy a poner este, ¿va? Yo creo que así, ¿no? Media abuela. Vale. En apariencia se puede elegir los colores del fondo, lobby, ta, ta, ta. En accesorios, ah, en accesorios, vale. Ah, no, un parche, ah. ¿Me puedes mostrar cómo se ve el castaño? A ver, vamos a ver el castaño. El castaño, 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 castaño. Es que está horrible, ¿vale? El castaño horrible está horrible, ¿vale? Ese es castaño, yo no sé si es castaño ese. Ese es rojo, este es café. ¿Qué dicen ustedes? ¿Café? Es que... no sé. Es que no hay negro tampoco. Es que no hay negro. Sí te... Ah, que acá está, acá está. ¡Oh! Y la podemos poner negra. ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, ya, listo, 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 listo. Vale, 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 vale. Listo, listo, listo. Ahí. ¡Oh, mira! Okay, ahí se mira muy bien. Hasta ahí, ¿no? Hasta los ojos. Sí, ahí lo voy a dejar, ¿vale? Ya. Sombra superior, dice color. ¿Qué color le vamos a poner? No, no, muy, muy, muy... Muy clarito. Los colores de la Shogun. Ah, no, es que me encantan muchísimo los colores de la Shogun, si alguien se pregunta. Pero... El color lo vamos a poner en rojo, ¿vale? Para que sea rojo. ¡Oh, mira! Ok, ok. Ahí sí se nota mucho mejor el colorcito de la línea ya que arriba. ¿Se dan cuenta? Que está muy bien. Ay, le moví esta cosa. Soy idiota. ¡Ah, ah, ah!
Ahí sí. ¿Qué quedaría con esto? El parche, no, no tengo que quitar el parche. ¿Cómo era el parche? Ahí. ¿Cómo? ¿Dónde es? En accesorios, ¿no? Sin nada. Sin accesorios. Ahí, literal. Atuendos, tengo atuendos. No hay más atuendos. Eso es lo más extraño porque no hay más atuendos. Quisiera poner dar fondo, dar forma, dice cabeza. Yo creo que la voy a dejar preterminada. No sé ustedes, ¿hay jugótica o qué? Yo creo que ahí está bien, ¿no? No sé ustedes, díganme si está bien ahí la forma de la cara y eso, ¿no? Pero no va a mover esto del busto, del busto 2. No, no voy a mover nada, nada. Porque más o menos está simétrica. Altura 2. La ponemos en altura chiquita, ¿vale? Vamos a hacer una waifu chiringa, ¿vale? ¡No! ¿Qué estás haciendo? Gracias por esas 75 estrellitas, bro, Alberto. Para unos chetos. Unas chetas. Vas a aumentar un busto, ¿vale? Vale, le vas a aumentar el busto. El busto. Ok. Ah, aquí le podemos poner el color de la piel. Muy bien, le vas a poner mi color de piel. No, 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 no tan clara, ¿vale? No, tampoco, no exageren. Yo creo que este está más piel. No, no, tampoco. No hay más colores. Este está muy blanca. Bien, para hacerles una rosaria. Yo creo que le voy a poner este. Este está mucho más... más bronceadita, más tranquilita. Yo creo que este se lo voy a poner. Muslitos al menos. Sí, muslitos y vamos a poner muslo. Cuello, una altura. ¡Ahí! ¡Para que me pise! ¡Para que me pise! ¡Para que me pise! Ustedes quieren que me pise, ¿no? Es que eso es ustedes. Yo conozco. Ustedes quieren que me pise. No, no. Cristian Raco está bien por directo. Y ustedes quieren que me pise. Eso es otra cosa. Ustedes quieren que me pise. Yo trataré de crear a una azúcar. ¿Qué es azúcar? Ah. Mira, yo la... Es que yo planeo hacerla aquí. El cuello está bien. Está muy bustona, eso sí me di cuenta. Vamos a bajar la apariencia. Vamos. Yo creo que ahí. Normalita, todo tranquila. Estamos viendo el busto de pronto. Yo creo que el busto sí está bien ahí. Ya. ¿Este de aquí qué es? No puedo... Esta desaparición entre busto y busto. Como les dije, el directo es para mayores. Vale, no tenemos nada más, ¿no? Apariencia, accesorio, dar forma. No hay más cosas. En el otro había piernas, en el otro había manos, en el otro había brazos. No encuentro lo que había eso. El busto. No, la traición, Genshin te quitará la buena suerte. Ya me acuerdo de directo. Muchachos, es que es la primera vez que llega el directo. Los invito a dejar su like, su follow, su comentario. Y de pronto, si quieren compartir, les agradecería muchísimo. Cadera, ¿dónde está cadera? Dice cabeza, dice cuello, dice busto. Y forma de cuerpo, no hay nada más. Aquí se acuerdan que había más. Eso sí había más. En cabello, pues está lo mismo. En características. Oh, aquí está, características, rostro. Vamos a verlo. Yo el rostro no lo voy a mover mucho, sino que los ojos, me voy a ver los ojos. Más tamaño de ceja y ceja. Ahí está enojada, ¿vale? ¿Te diste cuenta que está enojada ahí? Ahí. No. No, 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 no. Creo que hay más, ¿no? Sí, hay más. Oye, ¿por qué no me guardaron lo de Tower Fantasy la otra vez? Mira, este está como triste. ¡Ah! Está triste. ¿O sin cejas? ¿Se puede poner sin cejas? Yo creo hasta este le queda bien. Mira esta cejita pequeñita. Hazlo rápido que quiero ver un boss. Ay, pucha madre, yo hoy solo enemigos. ¿Qué digo? Hoy solo esto, ¿vale? Si alguien se pregunta, voy a poner... Yo creo que voy a poner este. Y le voy a poner la ceja... Color personalizado. Le voy a poner... Negra... Blanca. Blanca, tal vez. No, no, negra. No.
Ah, muy bien, let's go. Ahí, la cejita esa. Vale, vamos a forma de ojos. Esto es China. Que se vea waifu, cosita bonita y tierna. A ver cuántos caen. Vamos a ver. Todo tranquilita. ¿Qué ojo eres el que tenía? Es este, ¿no? No, no. ¿Qué ojo tenía? No, no me gusta ningún ojo. Yo creo que lo voy a dejar este. No, no me gusta. Muy. No. No. No, le voy a dejar este que está aquí. Este que está aquí arriba. Aquí arriba había uno que quiero ponerle. Ya, este le voy a dejar. Listo, este. Ojos arriba, ojos abajo, distancia entre ojos, ojos hundidos. Dice, eso le voy a dejar normalito. No. Tal vez. No, ahí no lo voy a dejar. Eso lo voy a dejar ahí. Globos oculares. Mira, se puede mejorar todos los globos oculares. Te puede poner todo. Okay, o sea que. ¡Ay! ¡No! ¡Mira! Va, a deshacer. Le quiero dejar los mismos ojos. Ya, ahí. Ah, son estos, ¿vale? Son estos de la estrellita, ¿va? Pero, ah, te puedes subirle. Pupilas arriba, abajo. ¡Ay, no! No me gusta. Ahí. No, no, deshacer. Ahí. Yo creo que ese lo voy a dejar. Lo voy a hacer un poquito más tamaño de pupilas. Normalita, normalita, normalita. Que digan, ok, esto. ¿Se puede poner color? ¿Se puede poner color? ¿Se puede poner color? Ojos potenciados, dice. Oh, y tú puedes poner esto. Ay, aquí está el ojo. Pero no cambia nada mi ojo. O sea, a ver. Ah, tenía miedo de que. Tenía miedo de que. De que esto, ¿no? A ver si es que puedo. Cuando pasa el juego en móvil, es que el servidor está. ¿En qué? No, no, no sé qué servidor estoy. Ahorita estoy viendo. Va, ey, si es que alguien quiere jugar conmigo, mira, me voy a poner el Rinnegan, ¿vale? Rinnegan es en morado. En Rinnegan es en morado. El Rinnegan o este. Es que. ¿Te imaginas? Ya le voy a poner este, ¿eh? Vale. Yo le voy a poner este de los ojos de la cruz, que me encantan. ¿Vale? Ay, le puedo poner un ojo, un color a un ojo. Oh, mira, le puedo poner un ojo. ¡Ah! Ok, lo voy a hacer yo. Es que voy a poner ahorita un servidor y si es que quieren unirse al servidor y unirse al clan, pues no hay problema. ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Ojo de color derecho, dice. Ahora, lo voy a regresar. Vale, eras con el pie directo. Todavía falta, ¿vale? En la cadera, cadera, sácala. No le vamos a poner esta cadera. O oh, si se puede. Color de ambos ojos, dice, ¿vale? Ah, son secciones. Color personalizado. Oscurecimos. Oscurecimos. Ok, ahí sí ya. Ay, no, ese no. Acá le pongo todo negro, mira. ¡Ay, todo sádica, ¿no? ¿Te imaginas? Pero ahí, ¿y si ponemos este acá en rojo? No, exageres. No. Rick, no exageres. Rick, no exageres. Vale, le vamos a poner. Vale. Y creo que acá le vamos a poner moradito. Creo que sería al revés, ¿no? Creo que hubiera sido al revés. Vamos acá, creo que es este. Sí, es este. Ya.
Listo, no, no muevo más. Me encantan esos ojos. ¿Los ojos oscuros? Vale, nariz. No le voy a mover la nariz. No hay tipos de narices. Bocas. No voy a ponerle la boca. Creo que tal vez ancho de boca, curvatura. No, no lo va a mover. No voy a mover. Tatuajes, tiene tatuajes, vale. En la cara, me imagino. Ah, esto sí teníamos. Le voy a poner la luna. Un mostacho. Pensé que... ¡Ay, soy Luffy! Soy Naruto. ¿Dónde aparece la... acá? ¡Ay, la mejilla! ¡Bien oculto! Ok. La patita en oculto, ya. Ahí, bien oculto. Le vamos a poner color negro. Ya se dieron cuenta que está ahí, ¿no? Sí, se dieron cuenta. Lo que siento raro es el movimiento de los pechos. Parecen gelatinas. Así se movía el de Genshin, el de Rosaria, pero... Vale, estilo y posición. Vamos, te ponemos a ver. Ok. ¡Ay! ¡Le puedes poner dos! No, espera. Solo quiero ponerle uno. A ver, ¿color? No, no, el color está ahí. Más abajo, más abajo. Yo creo que ahí, ¿no? ¿A dónde le ponemos? En la mera frente. ¡Ah! Yo creo que ahí está bien. Ay, no puedo. No lo podemos poner en el cuello. Vale, ahí. Listo. Completamos, creo. Es que hasta quisiera quitarle esto, a ver. Muchos accesorios. Como ya tenemos el color. ¿Pero por qué le puse verde? A ver, atrás. A ver. No le puedo poner otro... No, a ver, no sé. Ya lo bugué. Ajá. ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que ahí, ¿no? Es por partes del color. Ya volviste a poner los audífonos. Ay, sí, ya lo puse. Ya lo quito. ¿Le dejamos esta? No, le voy a dejar esta, ¿vale? Para que ustedes miren. Es por partes, dijeron. Pero no, son estos tres puntos de acá. Vale. El del fondo si no le voy a poner... Ahí. Que nos dé el tono, ¿vale? Que nos dé el tono, más no que se quede muy oscuro. Ya. Yo creo que ahí sí, porque la tela oscura, oscura no es. No está muy oscuro. Creo que... está decente. No hay nada más, ¿no? No hay nada más. Vale, let's go. Tirar base, importar, completar, ¿no? Ok, ya guardamos. Importamos. Ingresar ID de personaje. ¿Esto qué es? Pues ya guardé.
Ahora, ¿dónde entro? Ahí está, ya está guardado el mío. Ahora, ¿en qué servidor? Hay Norteamérica. En Tempest, ¿vale? Dijeron que nos entremos a Tempest. Porque ahí estaremos la mayoría de personas que hablan español latino. Es por partes de color, ya volviste a poner los... ¡Ay, los olivos! Yo ando a Sudamérica. ¿Hay Sudamérica? ¡Ay, sí, hay Sudamérica! ¡Ay, Fénix, Centauro, Zeus, Columna! No, es que a mí me va mucho mejor en Norteamérica. Pero como dijeron que nos metamos en Norteamérica, Tempest... Va a estar muy difícil, porque dicen espera. En Tempest, ¿vale? Mira, en espera. No vamos a poder entrar ahí. Le voy a poner en Sudamérica o Norteamérica y le voy a poner otro. Ah, antes de eso, aquí creo que era importar el nombre. ¿Qué dijo? Algo me dijo, ¿vale? ¿Algo dijo? Información no existe, ya expiró. Ah, no, todavía. Me imagino que lo que ingresemos. Wilmark, me estás gracias por el directo. Ya, una vez creado el personaje, ¿en qué? A ver, vamos a ver. Entrar al juego. Ah, esto ya estuvimos, ¿vale? Esto ya estuvimos. ¿Querías verme, mi señor? Envió a alguien a la zona de cuarentena. Es hora de soltar los sabuesos. Ya no es posible localizarla. Ok, ya creo que tenemos que... ¿correr? Sí que cambia, ¿no? Sí que cambia. Sí que cambia bastante. ¿Son dos hermanos? Qué raro. Sí, cambió. El perro también cambió. Y tiene cadenas. Es machero. ¡Ay, no! Me pega, me come. ¡Ah! Ahí me toca. Ya, jica. Elegí a la waifu, rayos. Ah, no, pues tenía que elegir la waifu, ¿no? No me di ni cuenta de cómo elegí. No me di ni cuenta ni cómo elegí. Ok, este es el del... Ataque, saltamos y esquivamos. Muy bien. Let's go. Y aquí tenemos nuestra espadita. La mina no se mencionaba en el informe. No me falles, por favor. ¿El perro? Ah, está en inglés, ¿vale? Algo entiendo. Algo nada. ¡No! ¡Fido! ¡Firulais! ¡Córrele! A ver, muere. Cambió esto, eso sí. Tenemos el 1. ¡Uy, me encanta! Porque es como... Ok, ok, ok. ¡Uy! Cambió, ¿no? La espada de la Keki. Me encanta la espadita esta. A ver, déjame pegarle. Hoy tuvimos un cristal, mira, ya comenzamos el farmeo insano ya desde ahorita. Ya comenzamos el farmeo insano. Ya tenemos 2 de cristal. No puedo aplastar nada más. Una Kekin, pero menos pocha. Aquí tenemos para saltar, ¿no? Mira.
Ahí, igualmente tenemos estamina. Y abrimos el cofre. Ok, esto es como revivir lo que ya jugamos, ¿no? Esto es lo que ya hicimos, ¿no? Aquí me aparece el perro este asqueroso. Está frío. Eso sí, mejores animaciones, está un poquito mejor. ¡Ah! No, ¿qué tengo que hacer? ¡Oye! ¡Es de jugar con... es como God of War! Ya me he olvidado de eso también. Corre, 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 corre. El perro, 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 el perro. No es Cerbero, ¿vale? No es Cerbero. ¿No estoy moviendo nada? Cerbero tres cabezas, ¿vale? Erika, ¿cómo estás? Bienvenido, Erika. Este no es Cerbero. Espacio, saltamos al agua. Nada mal. Nada mal. Interesting. Bueno, seguimos el primer insano ya. Ahora sí, el juego está en. Sarita. Déjame. Vale, una vez que tuvimos un cristalcito. Oye, pero está muy bonito. ¿Cómo se mira el videojuego? ¿Se mira bien? ¿Está fluido? La anterior nos farmeábamos mucho porque... ok, ya después salimos. Usar armas elementales para atacar, uno. Oh, es una Kekin. F2, dice. Ay, no sé qué hice, pero bueno. Y también estuvimos acá. Oye, se miran muy diferentes. ¡Me las una piedra! Oye, me encanta porque es un MMORPG casi. ¿Por qué tengo que utilizar las habilidades de los MOBAs? Oh. Ok. Advertencia, regresas de supresor bajas. Un poquito más, amiga. Abrimos el cofre. Estuviste un núcleo de hielo y roca. Con el correr y con el otro. Es como el avance. Esto ya lo jugamos ya en la beta. No, eso no. Eso no. Eso no. Eso no. Porque era un muchacho la anterior vez. ¿Se acuerdan que era un muchacho y tantas cosas? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Ok, me metí en servidor Tempest. ¿Nosotros podemos meternos en cualquier servidor? ¿O es como en la anterior vez que cada vez que me iba a meter en otro servidor tenía que volver a iniciar la historia? Dígame eso. Porque si tengo que volver a iniciar la historia, pues mejor busco un servidor en el cual estemos todos y ahí quieran entrar a jugar conmigo. Ahí sí pueden entrar a jugar, pues obviamente es el juego, el mundo es multijugador desde un inicio ya. Su ritmo cardíaco está estable. Pero ya pasó, ahora viene el camino de recuperación. Ojalá el progreso para otros. Yo también pienso, ojalá sea el mismo progreso para todos, porque la verdad es que era una jodedera asquerosidad. ¿Qué sucedió? Baila, yo te conozco. Yo te he visto. Este man también lo conozco. No te preocupes. ¿Dónde estoy? Ok. Ok, todavía no tenemos ni alas ni nada. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. ¿Quién son ustedes? ¿Quién carajos son ustedes? He estado fuera todo el día. Pensé que estabas
Es Siri, yo soy Zeke, el hermano, su hermano. Estoy encargado de este refugio. ¿Ustedes me salvaron? Claro, te encontramos inconsciente detrás del refugio y tu profesor estaba descargado, así que te trajimos aquí y lo reparamos. Yo soy nivel 18. ¿Cómo te llamas? ¿Qué si las montañas por tu cuenta? Bueno, está perdida, no sabe, y ellos me salvaron. Gracias. Tenemos que seguirle a ella. Y me imagino que aquí parece Paimon. Paimon, versión Tower Fantasy. Mostrar mouse. Alt mouse. Ok, alt mouse. Ahí tengo un mensaje. ¿Cómo que amigos? ¡Oh! Tengo 10 de... tengo 10 deseos. Tengo 10 gachapones. Tengo 300 de estos. Y 300 de estas cosas. Felicitaciones, 300 de estos. No sé para qué sirven. Pero bueno. Aquí está mi arma. Cogemos la arma. Uy, tengo 10 deseos. Voy a lanzar 10 deseos ya que estamos aquí. Esto ya conocemos. Guarda hasta que sepas, vale. Éramos muy pequeños. La beta no debió servir. No debió. Mira, ahí está. Es lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Mia. Mia es mi asistente. Mi asistente. But its language model is a little buggy, so it talks funny. Habla raro a veces. I apologize. I will do my best to make my... Lo bueno es que estoy entendiendo lo que habla. Oh, you're fine, Mia. Come with me, please. We should not keep Miss Celine waiting. Esta no la pescaste. Esta la imprimiste. Esta no la pescamos, esta la imprimimos. Nivel 2. Ok, aceptamos. Pero... pero se supone que yo ya estoy con mi... con mi skin, ¿no? Ah, es después, vale, es después. Sebastián, ¿cómo estás? Déjame que lo diga. Todavía no entro al multijugador, así que es pelea eso. WhatsApp, me está sencillo. Así que tú eres quien nos quitaron ahí afuera. Sí, soy yo. Y aquí es donde nos... ah, nos... no, no, no. La Celine es muy diferente, mira. Mira, ahí nos van a enseñar cómo... cómo hacer nuestro personaje. ¡Ah, chamadre! Me tardé tan rato. La verdad, sí me gusta la Paimon de Tower. Y ahorita recién vamos a ver. Tienes plantillas, venid a aceptar. Yo creo que tenía... aquí está. Ah, ok. Esta es mi plantilla, ¿vale? Y creo que no la voy a cambiar más. Creo que cada vez podemos venir a cambiar aquí esto. Oye, en el pomo, mejillas, montón, feñas, feñas, labio inferior. En ojos no ha cambiado nada. Que nos den otra cosa. Ojos potenciados, dice. Que ojos potenciados sí los puse. Pero... creo que podemos cambiar esto cada vez, ¿no es cierto? Así que voy a poner este. Siguiente, siguiente, siguiente. Guarda y utilizar este silo. ¡Ah, mira! Estoy bien chiquita.
Estoy de la altura de la muchacha, ¿no? Pero la otra señora está más grande que mí. Bueno, ahí me voy a quedar. Vas a hablar con Celine. Ay, mucho, ¿cómo estás? Bienvenida. Nuevo atuendo, ¿verdad? Mira. Gracias por tu ayuda. ¿Vale? ¿Vale? Ahora dice que vayamos acá abajo. Y el arma morada con mi cabello y todo. Uy, eso no lo he visto. ¿Vale? Como les dije, espero que se quede la arma. Quédate ahí, carajo. La arma que se quede ahí. Buenas, Shiri. Buenas, tío Pau. Tío Palu. Mira, un palo. ¿Tú eres quien nos rescataron? ¿Cómo te sientes hoy? Mucho mejor. Conservar la vida es lo único que importa en estos tiempos. Diría, tuviste suerte. He tomado un trago un 2 este día. No te vuelvas a caer, Tron. Ah, me van a dar la mochila. O creo. O no sé. Ah, este es el tutorial, ¿va? ¡Oh! Luis, ¿cómo estás? Gracias, Pedrito. Ok. Ahora esté fuerte, confía en mí. Yo no estoy moviendo nada. Recolectando plantas. Mira, te dice que recolectes plantas. Cosas varias. Recolectando muestras de rocas para hacer esto de las armas, me imagino. Aquí son dominios abiertos. Ya me saqué Samir, en serio. What the fuck, amigo. No sé quién es ella, pero perdóname. Vale. Es mejor dicho, nos está, está enseñando cómo farmear. Nivel 3, vale. Nivel 3, canal 61 soy. ¿Cuánto de ping tengo? Cuando regreses te mostraré los demás lugares. Ok. Tengo 10 deseos que no los he lanzado todavía. ¿Quieren que los lance? No, no creo que los voy a lanzar primero. ¿Cómo se mira el directo? ¿Se mira bien? ¿Bien fluido? ¿Mal? ¿Bien? ¿Tal vez? ¿Mal? No, ellos no son, le voy a decir. Pero hay más vida, mira. Por ejemplo, ahí hay otro NPC. Aquí hay un niño pequeñito. Era así, mira, si hay un niño pequeñito, ¿te imaginas, no? Vale, volvimos. Te llevaré a Alfred. Está bien. Cambiando el tema. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Te llevaré, conozcas a Fanny. Nivel 4, tan rápido. Oye, esto me encanta, que cuando comiences a moverte tan rápido, ya comiences a correr. Vale, vamos a donde Fanny. Lánzalos hasta que lleguen a 30. Shirley, ¿qué te trae por aquí hoy? Te quiero presentar a alguien. Hola. Debe contarnos sobre ti. ¿Cómo te sientes? Las unidades de su procesador y está todo en orden. Es la hermana mayor de ella. La anterior vez ella quedó media enferma. ¿Se acuerdan? Que nosotros jugamos el... Oh, mira. Nuevas animaciones. Mira, y si yo estoy aplastando, no estoy aplastando nada más que la W. ¿Le? Este no es un transporter, es un teletransporter. Integrar ahí. Ok, es un teletransporter nada más. Pero te dicen cómo funciona el teletransporter, que es lo más interesante. ¿Me dicen por el filtro? No sé qué dice, muévete. Oh, metió algo. Y este es el transporter, ¿no? Que funciona bien.
Solo tienes acceso a teleportador. Yo abré la prueba. Uy, les pusieron voz a los otros. Ok. Ya estoy en el puerto de Banques. Se fue. Anomalías detectadas en el transportador. ¡Ah! ¡A pelear! ¡Ay! ¡Nos ponen un video! ¡Ay! ¡Con la E cambias de arma! Mira, por ejemplo... Advertencia, energía hostil poderosa. What? New armas. Mejorar. Seleccionar todo. Y potenciamos. Porque le aplasto la cuila, Ok. Nivel 5. Ok, está interesante esto. ¿Ahora dónde tengo que ir? Acá. ¿Costumbre? Sí. ¿Dónde están los enemigos? ¿Ya se fueron? Pero es que son como bichos electrónicos, ¿no? Vale, vamos a pedir ayuda a alguien más. Vamos a buscarlo. Así que vayamos a buscarlo. No tiene. No debe enterarse que salimos. Me encanta cómo se ve mi personaje. Solo esto es un punto muy grande. O sea, esto. Mira, y te pone a saltar. Creo que algo aprendió. Algo aprendieron bien ellos. Mira, me nos dieron esta arma. Y la otra. Ok, esta está a nivel 5 y esta es un nivel 20 F. Ok, destruir, carga, ataque. Esta tiene menos ataque, pero esta tiene más probabilidad. Puntos de crit. ¿Puntos de qué? Y se puede poner sets, ¿vale? De armas. Muy bien, interesante. En la mochila tenemos esto. Y puedes adquirir estos para ponértelos. En el personaje. Oh, ok. Me encanta esto. ¿Desde cuándo? Ay, por fin, por fin, por fin. Ay, qué rico. Este es un personaje. ¿Cómo va a escalar tu personaje? Y creo que el gachapón ya está, ¿no? Amigos, mochila, armas, terminal, almacén, terminal. Terminal me imagino que es. Ah, no, este es mi terminal de misión. Todavía no te dejan lanzar los gachapones. Todavía no me dejan lanzar. ¡No, no, no, no! ¡Eh! Oye, es como una Pokédex, ¿no? Yo peleando con los hongos, yo. ¡Ay, la música, bro! Obtuvimos uno de miel, ok. F2 para reforzar fuerza de combate, F2. ¡Ay, puedes comer! ¡Oh, ve! ¡Ah, esto! Y te puedes comer desde acá, Robin. Calma, eso no sé nada. Ah, perdón. Yo estaba peleando ya.
¿Por qué esquipeo? De pronto esta, ya la, esta historia ya la vivimos. ¡Oh! 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 Diente de león. Mira, si alguien quiere para su eula, aquí puede farmear. ¡Y puede dar su doble salto! Es que, men. ¡Ay, Dios mío! Me encanta. Vale, vamos a cruzar el río, ¿sabes nadar? Ya lo creo. Vale. Oye, tenemos drops de pronto para que miren en el morado. ¿Obtuviste algo? Vale. ¿Sabes lo que más me gustó? Que los NPCs casi no tienen lo mismo. Vale. No te preocupes, ya me conoces. ¿Yo qué? ¿What the fuck? Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Quizá yo pueda hacer funcionar esta máquina otra vez. ¿No estará sugiriendo qué? ¿Qué vas a hacer? Somos amigos, solo menciona mi nombre y nos ayudará. Esto es peligroso, ¿tenemos que ir a otro señor? Usa el pretensor para volar sobre el terreno difícil, pruébalo. Ok. El propulsor. ¡Oh! Y puedes iniciar desde... ¡desde cero! Oye, ¿esto del propulsor de volar desde cero? Esto le da un plus muy grande. ¡Uy! ¡Nos dieron un deseo! ¡Ah! Ok. A ver, ¿por qué siempre tengo que bugarme en los videojuegos? Oye, me siento tan tranquilo porque puedo volar desde... Watch. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mira! Me encanta el tema de Cyberpunk. Me encanta. Interesting. Esa creo que es misión. A ver, déjame ver. Porque no puedo utilizar el... Vete. Ok. Ok. Otro más. Ok, genial. Ok. No voy a lanzar hasta saberle muy bien todo lo de lo referente a esto, ¿va? No, no creo que es bote de menda. Porque lo debieron hacer justo en la venta ya. Los de la Kekin sí parecen movimientos de Kekin, mira. ¡Ay, me pega! Juan Carlos, ¿cuántas gracias por llegar directo? Todo bien. Ok. Ok. Estamos como en el tutorial todavía. ¿Va? Anillo de ecos. Vale, agarramos otro acá arriba. Lol, tenemos que hacer doble salto. Oye, el doble salto es esencial aquí. Me encanta el doble salto.
Tiene cooldown el... ¡Ah! El cooldown tiene... Ok, ok, ok. Muy bien. Bien pensado, Woody. Bien pensado, Woody. A ver, vamos a ver los gemidos. Cambiaron eso. Muy bien. Aquí hay algo. Ah, y esto necesitamos descifrado. Vale, sí me acuerdo. Esto es la misión. Vale. Ok, me dan experiencia. Reliquias, dice. A ver. Este es el propulsor. A ver, este brazo coloso nos lo dan si es que van a llegar a los directos que voy a hacer de The Tower of Fantasy en el morado. Ya están abiertos los drops. Así que pilas con eso. Mira, estos armas. Depósito, mejora, dice. No, no quiero mejorar esa arma porque tal vez ya nos den otra arma más de por acá. ¿Los qué? Puedes ver eso. Ok. Mira, estoy caminando normal y comienzo a correr como loco. ¡Ah! ¡Ah! Ya estoy adquiriendo los dientes de león para mi habla. ¿Puedes hacerlo en el aire? ¡Qué buen combo! Espérate, espérate, espérate. Aguanta, perro, aguanta. Vale. Ah, rayos. Ahora sí, aquí está. Vale, semillas de dientes del león. Hola, ¿qué hace Milton? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aquí hay otra bolita, media extraña. Me dice inmunidad, ¿vale? O acá, ¿qué es esto? Esto es para cocinar, no, cocina. Esto es para cocinar. Milta, ¿cómo has estado, bro? ¿Todo bien? Primer juego que conocí fue así al Chemia. Lástima que no es Android y no tiene tanto impacto como no han metido cosas ni tampoco lo pusieron en español. Sí, la verdad es que el español también... No es lo que esperaba el Towers. En serio, ¿por qué no? ¿Qué esperabas? Bueno... Porque siempre me quedo debajo de los... Oh, bien, bien, Juan. Yo no sé, yo recién acabé de hacer mi personaje y pues estoy acá. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me voy! Yo me vi en el suelo, no sé ustedes. Es que van a ser así, Milton. Lo que estoy esperando sí es el blue. Edita, que después me tiré de casa. Es que es del mismo motor de pronto. ¡Un oso! No sé qué hice, Milton, que necesito compartir el video, te agradezco muchísimo. ¡Ay, nos dan el mapa! ¡Ah! Ok, el mapa. Es súper grande el mapa. Información del mapa de Astral Tercer con eso. Son como atalayas, ¿no? ¡Mira! ¡Estoy con alguien más! ¡Ah! ¡Estoy con alguien más! A ver. Susurro equipo mundo. ¿Hola? Ah, en nivel 11, soy idiota. En nivel 11 nos dejan hablar. Pero ya estamos con alguien más, mira. Es una ajutao. Soy chiquita. Todos creo que hemos elegido el mismo suéter, pero bueno, lo voy a bajar. ¡No! Apárate, va. Rompiendo el sistema, gracias por llamarme tu caso. También dije, ¡un oso! Otra vez tengo que subir. WhatsApp, man. Ese ajustado sí me pisa, ¿vale?
Es ajustado, sí, me pisa. Nivel 3, nivel 2. Estación de conejo que está bajo ataque, que requiere apoyo. Vale, tenemos que ir allá. Tenemos salida a la estación. Mira, 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 mira. Es que hay unas caderotas que me cargo, bro. Mira, a esa estación tenemos que ir a... No te digas que te vas a lanzar. No te digas que te vas a lanzar. No te digas que te vas a lanzar. Se le lanzó la hija de madre, ¿no? No tres paracaídas. Pulsa dos. ¿Y si no pulso dos? Mira, mira, uno está bugueando por allá abajo. Míralo, míralo. Está haciendo lo mismo que mí. Yo tengo 5 estrellas en Tower Fancy, pero en este no le pienso meter money. No le agrafa. No. Oh, what the fuck. Vale, casi me mato. Casi me mato. No, no, la verdad es que no me incentiva a meter dinero, ¿vale? Pero para mejorar mi personaje, tal vez con el tiempito. Ok, estaría bien. Tamaño avestruz los tiene. A esto ya jugamos, ¿vale? Esto ya jugamos. Esto jugamos en la beta. Obviamente la arena era muy diferente en ese tiempo, ¿se acuerdan? Estas cosas también eran diferentes, ¿vale? Mejor esperar el Blue Protocolo como escriba. Sí, yo también voy a esperar el Blue Protocolo todavía. Como recién acabamos de mejorar nuestra tarjeta gráfica y todo eso. Ok, no se me dificulta mucho la pelea. Gracias por tu asistencia. Con asistencias por tu gracia se fueron. Debes encontrar los cachetes perdidos para ta. ¿Ya viste hoy que el lobby de Fortnite es la Kamehau? ¡Sí! A ver, muchachos, yo no sé. Tratar de comprar un i5 para transmitir Fortnite. Va a venir Goku, ¿vale? Y quiero ver si es que traigo a Goku. A Goku. Que va a ser el señor. Se estableció un vínculo de la base de datos de armas de Kairos. Permiso para tener datos de víctimas de Simulacro de Icos autorizado. Establecido un vínculo de datos simulacros de Icos. Solicitamos el permiso de detención de datos. ¡Ah! Este es el gachapón, ¿va? ¿Lanzamos en el gachapón? A ver qué nos da. Sí, este es el gachapón. A medio, no, pedidos. Oh, aquí está, vale, pedidos. No quiero lanzar, pero me dejan. ¿Qué? ¡No! Chamsley, me mataron, what the fuck. Ahí tenía suerte de tal vez sacar un personaje poderoso, pero no. No lo hicieron, perros asquerosos. No lo hicieron. Con el arma. Ahí está. Te doy bienvenida al sistema de armas y simulacron de tercera generación. El arma cambia tus... El arma cambia tu cómo te ves, ¿vale? El alma cambia cómo te ves. Siempre pagaron módulos para datos inteligentes. El arma cambia cómo te ves. Es verdad que los combos de ataques son buenos, pero en Genshin son... Sí, en Genshin Impact son mucho más fluidos. Pero que esto hicieran cada vez que nosotros sacamos un personaje, ¿te imaginas? Mira, ahí está. Entonces, cuando yo activo un personaje, el arma,
Me pongo ese personaje. ¿Vale? Entonces, de casi, casi de nada sirve que tú... Mira, ahí está. De casi, casi de nada sirve que tú personalices tus personajes. Casi de nada sirve que personalices tus personajes si al final y al cabo tú te puedes poner otros personajes del arma que te dieron. Ojo, tú siempre puedes ponerte acá en armas. Puedes ponerte aquí en el. Y puedes ponerle simulacro. Y puedes ponerle eliminar Niven esto. Oh. Vale, y tú puedes poner pedido especial. Ah, no, no quiero hacer pedido. En simulacro. Espérate, déjame ver. Vamos acá. Armas. Simulacro. Sin rasgo simulador disponible. Eliminar minetismo. Mimetismo. Ajá, y ahí está. Entonces, tú te quedas con el arma. Mira, te quedas con el arma. Pero tu personaje está listo. Si, tú, si crees que el arma te da un nuevo, la cosa esa. ¿Ya te diste cuenta? Esa lanza es muy buena. Mira, encontramos lechugas. A ver, vamos arriba donde dice Alt. Me dice algo. Oh, mira. 10 deseos. Clemencia. Vale. Metas. Oh, mira. Dos deseos de estos. Ok, espérame. Que me están dando, me están otorgando todo lo que quiero. Lado a lado, obtenido. Esto ya nos dieron. Tiempo restante. Reclamar recompensas. Dice, para todos los nómadas que estén en Tower of Fantasy. Nómadas, muchachos. Literalmente nos dicen nómadas que venimos de Genshin Impact. Ok. Regalo pionero, dice obtener. Y nos dieron otras más. Y estas metas son las que tienes que hacer. Y ya las tengo hechas. Oh, este está más fácil. Daniel Michal, ¿cómo estás? Yo pedí directo. Este está más interesante. ¿Vale? Aquí lo que importa es el arma, no los personajes. Son solo skin y puedes variar. Si tienes dupes de arma, de 3 a 5 me parece. Sí, eso es vale. Lanza todos los deseos para que te salga el personaje 5SSR arma y 5SSR. Eso se define, ¿vale? Yo creo que voy a estar terminando aquí ya. Para el próximo voy a hacer un directo en el morado. Porque creo que se paró el directo. Y no quiero que nos esté dando problemas el directo San. Porque ya comenzó a molestar mis kilobytes de subida. Estoy perdiendo fotogramas si alguien está preguntando. Y de pronto se les va para el directo. Mejor paro ahí y hago lo que quiera, ¿vale? O sea. ¿Vale? Sí, yo creo que va a terminar ahí. Ya es la una parte. Sí, yo voy a terminar ahí. Muchachos, o el Fortnite o cuando, bro. Lo que pasa es que voy a comprar procesador. Espero que me escuchen, ¿vale? Porque estoy viendo que no tengo muy buena señal. Estoy perdiendo casi la mayoría de fotogramas. Y espero que me escuchen, ¿vale? Paso que me coja. Sí, yo voy a ver si es que puedo traer Fortnite. Ya traté de jugar, pero me va muy mal. Voy a ver si es que compro el procesador. Creo que me cuesta muy poquito. Solo el procesador. Solo el procesador para ver esto, ¿vale? Obtendremos, mira, esto es como el pase de batalla. Paquete de niveles, ok, puedes tener esto. Vale, pero literalmente estoy perdiendo muchos fotogramas y pues obviamente no quiero. Ahí está el pase. Ok. Puedes obtenerlo todo. Ok. Tira los gachas, ya volvió. Tiramos los gachas para irnos. Igual bueno, va a ser mi evento principal antes, dice. Esta quieren, ¿no? La Eula. Caja de suministro. Estoy viendo todo lo nuevo. Mira, puedes comprar a más de eso estos. Oye, puedes comprar los deseos con eso. Caja de suministros. Vamos a hacer escape. Sí, anda, tira ya. ¡Mete aquí! Ah, perdón, me alteré. Vas a lanzar, ¿vale? Voy a lanzar mochila. Tengo 31 deseos. Tengo 31 deseos. Y el arma es moradita, que es bastante buena. Y
¿Dónde me voy para lanzar? Me voy a subir hasta allá arribita. Para lanzar, ¿vale? ¿Sabes cómo es esto, no? Y otra vez, perdimos el... Estoy perdiendo fotogramas. Y no quiero perder fotogramas. Espérate, espérate, tampoco quiero pegar. Ya, voy a lanzar aquí, viendo para el fondo. ¡Que te quites de aquí, asqueroso! Vale, voy a lanzar ahí. ¿Listo? En... Aquí vamos a pedidos. Aquí está. Ahora, ¿dónde toca lanzar? ¿En este? Armas de abundancia. SSR garantizados cada 10 órdenes. Cada 80 órdenes. Y renacer de clemencia. ¿En cuál toca lanzar? Aquí son deseos rojos. Aquí tengo 31. En este, ¿no? En este toca lanzar. En este toca lanzar, ¿verdad? Creo que en esta, ¿vale? Yo creo que en esta. Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Ay! 3, 2, 1. Voy a pedir 10. Pero conociendo como mi suerte en la anterior vez, sacamos menos personajes en esta. No lo sé. Oye, jugamos la beta, por favor, dinos que algo nos vas a dar. Vale, batería de armas. Esto es para mejorar armas. Un arco R compuesto. Es como 3 estrellas esas cosas. 3 estrellas. Una lanza. Ok, SSR. Ok. Tenemos una cosa buena. Es un nuevo personaje. Ok. Tengo esta arma, que es quad... ¿What? ¡Ah, oh, mira! Cuando salga ese R, gritas de emoción, es R regular. R, mejor llora. Ah, ok, ok, ok. Vamos, simulacron. Y tenemos esta. ¡Oh! Aquí vamos. ¡Oh, mira! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta. Uf. Tengo otros 10, vamos a ir. Ok, ok, ok. Pedidos. Otros 10, 3, 2, 1, let's go. SSR. El personaje está bonito, muy bonito. AR. Me. ¿Vale? Me. No. Oh, shit. ¡Ah! No sé qué es esto, pero es R. Vale, es SR. Ok. Dame algo bueno. Salió bueno, salió temprano esto. Así que pues debe salirnos algo más, ¿no? No, no, no sale más. Y se acabó. Ay, no, no, no. Otro más. Tal vez el último más. El último, el último, el último. No, ok. Vara de cicatrices. SR. No sé qué es eso. ¿Vale? No sé qué es eso. Pero tengo esta. A ver, el uno. Oh. Ok, vamos a meter SR. Y vamos a ver a la otra, ¿vale? Armas.
Vamos a poner simulacro. Y ponemos esta. ¡Esta es maga! ¡Esta es maga! La cambio. Soy como mago, ¿no? ¡Soy healer! ¡Soy healer! ¡Soy healer! ¡Oh, amigo mío! ¡Soy healer! Esto es para healear, ¿vale? Esto es para hacer daño. Ok, soy healer. Vamos, otro más. Los últimos 10. En mis 30 deseos. ¡Ah! Dame algo bueno, por favor, un amarillo. Un SSR. Era amarillo, ¿no? ¡Ah! Mira, me dieron otra vez esta SR. Vale. Era amarillo. Ojo. Era amarillo. Ok. No jodas y dame algo bueno. ¡No! No me da nada bueno. Amén. R, todo R. Todo. ¡Ay, soy guadelo! ¡Oh, mira! Tengo, esta ya la probamos, ¿vale? ¡Me dio dos! Tengo a ti, me dio tres. Me dio tres. Do you have the money? Don't forget to pay. Y tengo el arma. Tengo al Diluxama. Su pato. Espérate, puedo cambiar el arma. Me encanta. Me quedo con este. No sé. Y quema. Okay. Interesting, ¿va? Y puedo comprar más de estos deseos. Todo esto cambia, ¿no? Okay. Y tengo un deseo. Tengo 15 de estas. ¿Y este para qué? Se desbloquea el vehículo. Ah. Bueno, muchachos, aquí dejamos el directo. Espero que les haya gustado muchísimo. Tenemos a un Diluc. Me encanta cómo se ve el arma. Hay que se mirara siempre el arma fuera buenísimo. Debe haber algo en configuraciones, tal vez. Siempre ver el arma. Visión de cámara, cuadro de golpe, descargar animación de habilidad, preferencias, pantalla. Ocultar FC, no. Arma oculta en espera, off. A ver, que no sé, yo no quiero que se vaya el arma. Esto lo he deseado bastante tiempo.
Que mi arma siempre esté aquí, ¿va? ¡Oh! ¿Y eso qué fue? Ok. Ok. Lo mismo en Ere. Justo lo que quería. Que no se vaya el arma. Muchachos, gracias por acompañarme. Besos a Colita. Nos vemos en la noche si es que hago directo de Tower of Fantasy. Creo que será aquí o creo que será en el morado. Porque en el morado nos vamos a, van a entregar. Bueno, vamos a ver si es que pues, tengo. Si es que vinculo y nos dan drops. Y pues gracias a ustedes por acompañarme. Besos a Colita y nos vemos de noche si es que hago directo. Si no, pues nos vemos mañana. Bye bye. Estuvo buen harto. Are you paying me just to stand here? Please look forward to my thank you.